una causa muy importante y muy, bueno, es necesario que sea visible, ¿sí? Hasta aquí ha llegado nuestra primera parte del concierto, que ha sido la parte de música antigua, es una música muy desconocida, pero de una gran calidad. Y es una música española, pero está mezclada con tintes europeos de la época, ¿sí? De la época renacentista, porque fueron escolanos, precisamente, que vinieron de Flandes a estudiar a España y luego se convirtieron pues, en los maestros de capilla, de la capilla real de Felipe II, nada menos. ¿Sí? Y hasta aquí hemos hecho pues, la mitad del último disco que hemos grabado, ¿sí? Más o menos. Ahora vamos a terminar con tres piezas que yo defino pues, de una estética muy diferente, mucho más moderna, pero de un voltaje también más alto, ¿sí? Llena de disonancias, llena de matices, de contrastes, ¿sí? Y quizá más teatral, ¿no? En el fondo. Esta música renacentista es mucho más elevada, quizá mucho más racional y a la vez pues, más, no sé. Para mí es la mejor música que existe. Entonces decía, vamos a hacer tres obras. Okrux, que es una obra de un noruego que se llama Lux Mister, y trata de sublimar lo que es la cruz para toda la humanidad, ¿sí? Gracias a la cruz pues, existe la redención, existe la vida eterna, para el que crea, sobre todo, ¿no? Después tendremos un Dimitis, el cántico de Simeón, que es cuando se nos anunció que el Redentor venía. Tiene mucha relación también. Está hecha por un compositor de Estonia, Arvo Pärt, que es prácticamente como el nuevo, digamos, el nuevo mesías de la música, yo creo, de la música coral, sobre todo, y de la música coral religiosa, ¿sí? Espero que les guste. Y luego terminaremos con un Salmo de David, ¿sí? Que es cuando el rey David entra en la habitación y encuentra a su hijo muerto, ¿sí? A su hijo Absalón muerto. Es un lamento, ¿sí? Es verdad que Absalón estaba, creo que, preparando el asesinato de su padre. Pero aún así, cuando un hijo lo ves de esa forma, creo que lo expresa muy bien este compositor americano. Y bueno, es una obra que abróchese los cinturones porque les va a interesar, ¿sí? Muchas gracias.